Hola, yo soy Pamela Ruz. Estamos en Vida Saludable, donde activamos juntos tu mejor versión. Yo soy el doctor Andrés Castañeda y en este programa vamos a conocer algunas de las bebidas más emblemáticas del mundo. Café, té, bebidas fermentadas de leche, preparaciones con frutas, ingredientes exóticos. Cada nación le ha dado una identidad y un sabor especial a lo que bebe de acuerdo con sus gustos y cultura. También vamos a platicar sobre sus valores nutricionales y los pros y los contras de su consumo. Tenemos cápsulas, entrevistas y un mar de información sobre las principales bebidas del mundo. Estamos en Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. ¡Comenzamos! El café es una de las bebidas más populares del mundo. Es el complemento perfecto para la sobremesa y un motivo infalible para convivir con amigos y seres queridos. Es sin duda parte importante de nuestra cultura y vida social. En 2020 se consumieron un aproximado de 10 mil millones de kilos en todo el mundo. Son casi 100 mil millones de tazas de este brebaje delicioso. En México nos encanta el café. El promedio de consumo anual es de 1.5 kilos por persona. Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla son los principales productores. Esta semilla proviene de África. Con el tiempo se extendió por el resto del planeta. Y aunque hay historias y leyendas sobre el origen de su cultivo, se sabe que el café se cultivaba ya en Yemen en el siglo XV y que los comerciantes italianos lo llevaron a Europa. El primer establecimiento de café en Europa se abrió en Venecia en 1683. Desde entonces, Italia es uno de los países con mayor tradición. La primera cafetera de expreso se inventó en este país en 1884. Y muchas de las preparaciones más populares, como el café latte, el cappuccino, el macchiato o el ristretto, fueron creadas por expertos del café italianos, hoy conocidos como baristas. Otro país con una enorme tradición es Francia. El café con leche es una de las bebidas favoritas de sus habitantes. Lo mismo pueden decir los veracruzanos. Y en España, el café cortado ofrece también una mezcla de expreso y leche. La diferencia está en las cantidades de cada ingrediente y el método de preparación. Por ejemplo, a diferencia del sabor fuerte del cortado español, el café galao portugués ofrece una preparación cremosa donde el sabor del café está mucho más diluido con la leche. En general, podemos decir que muchas de las preparaciones europeas suelen llevar una mezcla de café y leche. Conforme nos acercamos al Medio Oriente, encontramos también otras preparaciones. De Grecia proviene el café frappé, una combinación de café con hielo que surgió a mediados del siglo pasado y con el tiempo ha encontrado numerosas variaciones con leche, con crema batida, con chocolate o vainilla, entre muchas otras. No quiero detenerme en la cantidad de azúcar y calorías que le ponen porque ya llegaremos a eso. El café turco, por ejemplo, se mezcla con canela, cardamomo y clavo y se prepara a fuego lento en el sesbe, un cazo de latón o cobre tradicional de la zona. El café turco tiene un tono marrón. El café árabe suele ser oscuro. En Arabia Saudita, el café simboliza generosidad y hospitalidad, por lo que es común en bodas, fiestas y durante el mes sagrado del Ramadán. De vuelta a nuestro continente, el café cubano, también conocido como espresso cubano, se prepara con azúcar morena y sin refinar. En México, el café de olla es una tradición. Por lo general se prepara con agua, piloncillo y canela, aunque en ocasiones puede llevar anís, clavo y ralladura de naranja. ¿Cómo olvidarnos del café americano, uno de los más populares del mundo? Curiosamente, este café es también de origen italiano, pero fue adoptado por los estadounidenses en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Existen muchísimas otras formas de preparar el café. Cada país ha encontrado diferentes formas de tostado y de preparación, lo que le ha dado a cada bebida un carácter y una personalidad local muy distintiva entre una zona y otra. Más adelante hablaremos sobre las propiedades nutricionales del café. Antes vamos a ver esta cápsula para conocer un poco más acerca de otra bebida fundamental, el té. Cuando hablamos de té, es imposible no pensar en China. Muchas de las bebidas y variedades más populares del mundo encuentran su origen en este país asiático. Aunque no existe un consenso en cuanto a los orígenes del té,
muchas fuentes refieren a una antigua leyenda. Hace 5.000 años, para aliviar la enfermedad de su gente, Sheng Nong, cuyo nombre significa el granjero celestial, subió a la montaña, seleccionó distintos tipos de plantas y las ingirió para probar sus propiedades. Se intoxicó 72 veces antes de descubrir una planta que lo hacía sentir mejor y saludable. Otras versiones de la leyenda cuentan que una hoja de Camellia sinensis cayó sobre una olla en agua caliente y así fue como se descubrió el té. Desde entonces, el pueblo chino comenzó a utilizar el té con fines medicinales e incluso le atribuían propiedades mágicas. Durante la dinastía Han, en el tercer siglo de nuestra era, los nobles consideraban sus provisiones de té como una valiosa propiedad y eran enterrados con ellas. Sin embargo, no fue sino hasta la dinastía Tang, en el año 618, que el té adquirió un carácter ritual. Para satisfacer los caprichos imperiales, concubinas y cortesanos comenzaron a desarrollar maneras cada vez más sofisticadas de prepararlo y servirlo, convirtiendo el proceso en un arte exquisito. En esta época, el monje Lu Yu, conocido como el Santo del Té, escribió el Libro del Té, tratado donde describe su origen, cultivo, uso y preparación. El agua es uno de los elementos fundamentales en la preparación del té. De acuerdo con Lu Yu, el agua de montaña es la mejor, especialmente la que fluye entre las grietas de roca blanca. Durante la dinastía Tang, el agua era transportada cientos de kilómetros hasta la corte del emperador. Para mantenerla fresca, se le agregaba arena blanca, que después era filtrada. Con el tiempo, el té empezó a consumirse masivamente. Ministros, nobles, monjes y ciudadanos, todos la bebían por igual. Incluso se realizaron concursos donde la gente competía entre sí para demostrar sus habilidades para preparar el té. Cada detalle importaba: la temperatura del agua, la manera en que era servida sin derramar una gota, el molido, la apariencia, fragancia y sabor del té. Incluso la espuma se calificaba. Dominar cada uno de los pasos en la preparación podía llevar años de práctica. Los utensilios también son esenciales. Existen 24 clases de herramientas diferentes, incluyendo filtros, contenedores de agua, diferentes tipos de jarras, canastas y cucharas de bambú. Estos utensilios no solo permiten la preparación de la bebida, aportan también belleza y técnica. En China se producen 6 variedades diferentes de té: verde, negro, oolong, oscuro, amarillo y blanco. Cada uno tiene propiedades y simbología distinta. Por ejemplo, el té verde se considera una bebida que ayuda a la purificación del espíritu, mientras que el té negro se relaciona con la sabiduría de los viejos. Además de esto, existen diferentes especies de cada variedad. La región y la forma de cultivo, el tipo de hoja, la época de cosecha, la fermentación, son factores que vuelven mucho más compleja la clasificación. Otro país donde la presencia del té es parte de la historia y la cultura es Japón. Hace 1200 años, los monjes budistas chinos introdujeron al país nipón una variedad de plantas como la cúrcuma, el clavo y semillas de té. La siembra resultante fue manejada por el Imperio japonés. Al principio, su uso fue solamente medicinal. Se consideraba un bien precioso al que solo el emperador y los nobles podían acceder. Actualmente en Japón se consume principalmente el té verde, seguido del té negro y el té oolong. Con los siglos, la cultura del té se ha extendido a todo el mundo. En Inglaterra, por ejemplo, la tradición de la hora del té ha trascendido fronteras y es una de las costumbres suyas más conocidas. Actualmente China e India producen el 60% del té mundial y son los principales mercados. Mientras que los países en donde sus habitantes consumen más té son Turquía, Irlanda e Inglaterra. En promedio, en Turquía, cada persona bebe casi 3 kilos de té al año. El té proviene de la planta Camellia sinensis, que significa camelia china. Técnicamente, cualquier otra bebida que no esté preparada con las hojas de esta planta no puede considerarse té,
Lo que llamamos té de manzanilla o té de naranja, por ejemplo, son en realidad infusiones, mezclas de hierbas o de frutas en agua hirviendo. La diferencia entre los distintos tipos de té no procede de diferentes cultivos, sino de la oxidación. El proceso o reacción química que les ocurre a las hojas del té cuando son expuestas al oxígeno. La oxidación no solo determina el tipo de té, sino que además altera su color, aroma y sabor. El té negro, por ejemplo, es el más oxidado de los tés. Su sabor es fuerte y requiere una alta temperatura en su preparación. El té verde, por su parte, es un té sin oxidación. Para detener la oxidación, el té debe pasar por un proceso de calor, ya sea porque se tueste en un sartén o se cueza al vapor. El té verde se caracteriza por su color verde brillante y la frescura de sus hojas. Tomado con moderación, es una de las bebidas más sanas del planeta. Contiene antioxidantes y nutrientes que mejoran las funciones cerebrales, disminuyen el colesterol y ayudan a la pérdida de grasa. Hablemos también de las infusiones. La infusión de la manzanilla, por ejemplo, es una de las más conocidas del mundo y es la que más se consume en México, seguida de la infusión de limón, hierbabuena y jamaica. La manzanilla ayuda a nuestro aparato digestivo y tiene propiedades relajantes. Lo mismo la valeriana, una planta de efectos tranquilizantes que se usaba en la antigua Grecia para ayudar al sueño. Existen otras infusiones comunes en la herbolaria mexicana. Alpiste, zapote, orégano, hoja de higo o guayaba, epazote, vainilla, gordolobo y muchas más. Estas plantas han tenido usos medicinales desde tiempos prehispánicos. El Códice Badeano recopila las hierbas medicinales de los antiguos pobladores. Después de la conquista, el uso de las hierbas medicinales quedó consignado por Fray Bernardino de Sahagún. Una de las bebidas más emblemáticas al sur de nuestro continente es el mate. La planta con la que se prepara se da principalmente en Paraguay, Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Brasil. Los primeros registros de su consumo provienen de Paraguay. Durante la conquista, esta bebida se propagó por Sudamérica. En la actualidad, existe todo un ritual alrededor del mate. Se sirve en un recipiente conocido como guampa y se bebe con la bombilla, un tubo metálico que se ensancha en la parte inferior. Se considera la infusión social por excelencia. Su consumo promueve la unión, la charla, los vínculos entre amigos y seres queridos. En 2013, el mate se declaró la infusión nacional de Argentina. Para explicarnos el valor nutricional del café, el té y las infusiones y de qué manera estas bebidas contribuyen a nuestra salud, nos acompaña la maestra Tania Viveros, de la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Maestra, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Tania, el café es una de las bebidas más universales. ¿Qué beneficios aporta esta bebida a la salud y hay alguna forma que sea mejor de beberlo? El consumo de café se ha relacionado con un riesgo reducido de varias enfermedades crónicas. Actualmente se sugiere que, sobre todo en la población adulta, el consumo moderado de café puede ser parte de un estilo de vida saludable y lo más recomendado es tomarlo sin azúcar o sin agregarle algún tipo de azúcar. Tania, a veces ponemos atención en lo que comemos, pero tal vez no le damos tanta importancia a lo que bebemos. ¿Qué papel juegan las bebidas en nuestra dieta saludable? Claro, mira, aproximadamente 21% de la energía que consumimos proviene del consumo de bebidas, entre ellas las bebidas azucaradas, como por ejemplo el jugo, la leche entera, el alcohol también. Sin embargo, la recomendación es satisfacer las necesidades diarias de líquidos a través del agua potable y también de otras bebidas con bajo contenido de energía que permitan brindarle cierta variedad a la dieta saludable, como por ejemplo la leche baja en grasa, el té o el café sin azúcar o algunas bebidas dietéticas.
Tania, en México se tiene la costumbre de querer curarlo todo con una infusión o lo que aquí llamamos un té, un tecito. ¿Qué tan saludable es esta práctica? Muchos de estos usos sobreviven gracias a la aplicación de la herbolaria, que es un recurso básico en la cura de enfermedades pues comunes. Sin embargo, este tipo de práctica tiene ciertas limitaciones, ya que existen padecimientos que no pueden ser abordados o tratados de esta manera. Que incluso algunos de ellos pueden llegar a ser tóxicos para el organismo. Ok, hay muchos tipos de té, el té verde, té blanco, té negro. ¿Cuál es la diferencia entre todos ellos? Pues mira, principalmente la planta es la misma y lo que hace que un té sea diferente de otro es básicamente en su proceso de elaboración. Okay. Lo que cambia son los diferentes grados de oxidación, ¿no?, de estos tés, que pues evidentemente hace que sean distintos en cuanto a características, sabores, propiedades y también entre beneficios, ¿no? Tania, ¿qué nos puedes decir del kéfir de leche y el de agua? ¿Qué es el kéfir? ¿De dónde es? ¿Cómo se toma? ¿Y qué tan saludable es? El kéfir es un yogurt búlgaro derivado de la leche que se obtiene a partir de la mezcla de leche o agua justo con gránulos de kéfir, que son bacterias y levaduras principalmente, y proviene de las montañas de Cáucaso. Se introducen, la forma en cómo se preparan es que se introducen los gránulos y se les añade leche, y estos se dejan reposar durante un día completito, 24 horas. Después se cuela para separarlo de estos gránulos y este mismo se puede combinar pues con otros alimentos. Y es una fuente de probióticos, el cual regula y regenera la flora bacteriana intestinal, mejorando el funcionamiento del sistema digestivo. Muchísimas gracias. Tania, vamos a hacer una breve pausa y regresamos contigo. Claro que sí, muchas gracias. Como buen consumidor de café, puedo compartirles mis recomendaciones para obtener el mejor sabor posible. Primero, consigue siempre granos enteros de café. No lo compres molido y procura que sea fresco. Segunda recomendación, hay que molerlo en casa, justo antes de prepararlo. Nunca lo recalientes porque estropeas el sabor. Te recomiendo que lo tomes solo, sin azúcar, ni leche, ni crema, ni endulzantes. Al principio puede ser raro, pero tu paladar se acostumbrará a distinguir las pequeñas variaciones que brinda a los sentidos este maravilloso grano. ¡Disfrútalo! Las bebidas preparadas con leche y frutas son otras de las favoritas del mundo. El consumo de la leche se remonta al año 8500 antes de nuestra era, mientras que el yogurt, producido por la fermentación de la leche, ya se preparaba hace 7000 años en la antigua Mesopotamia. El yogurt es uno de los ingredientes principales de muchas cocinas del mundo. Fue el científico búlgaro Stamen Grigorov el primero en aislar la bacteria que causa la fermentación. La nombró Lactobacillus bulgaricus, que significa lactobacilo búlgaro. En Líbano, una variación del yogurt se conoce como lavan y forma parte importante de la gastronomía local. El bosa de Turquía es una bebida antigua que combina la leche fermentada con trigo, avena y cebada. Ucrania, Bielorrusia y Rusia gustan del kéfir. Leche fermentada de vaca, cabra, oveja o búfalo que se cuece a baja temperatura. En Mongolia prefieren el kumis, una bebida semejante al kéfir, aunque más ligera. Y el ayran, proveniente de Turquía, mezcla yogurt con agua fría y su consumo viene desde la antigua Persia. En la actualidad, Arabia Saudita es el principal productor de yogur del mundo, seguido de Uruguay y Turquía. Mientras que los principales productores de leche son India, Estados Unidos y China. Otras bebidas con yogur son los populares lassi, de origen hindú. Esta preparación refrescante se sirve mezclada con mango, papaya, piña, coco y otras frutas. Mientras que la versión salada de lassi se acompaña con semillas de comino, ajo y pimienta negra. Las frutas son parte principal de numerosas bebidas del mundo. En Colombia, el cholado es una mezcla helada entre ensalada y cóctel de plátano, kiwi, piña y maracuyá. El guarapo, también colombiano, se prepara principalmente con jugo de caña de azúcar. La maca es una planta medicinal originaria de los Andes. El ponche de maca es tradicional en Perú.
Lo mismo que la chicha morada, una infusión de maíz con piña. Las bebidas de maíz como el atole, el champurrado y el tejate son también parte importante de la cultura mexicana. Igual que las aguas frescas preparadas con una gran variedad de frutas. En cuanto a las bebidas con leche, en nuestro país son populares los licuados, que son hechos de leche y fruta fresca. Son deliciosos, pero contienen una gran cantidad de azúcar debido a que se preparan con leche comercial, que de por sí ya tiene muchos azúcares. Luego le ponen frutas, avena, miel, entre otros ingredientes. E incluso hay quienes además le agregan una o varias cucharadas de azúcar. Regresamos con la maestra Tania Viveros. Tania, muchas gracias por seguir con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Tania, desde el punto de vista nutricional, ¿cuáles son los beneficios y cuáles las desventajas de la leche? La leche aporta hidratos de carbono y proteínas de alto valor biológico, además de calcio, fósforo, magnesio y vitamina A y vitamina D también. Algunas personas tienen intolerancia a la lactosa y el consumo de leche podría causar inflamación y dolor abdominal. Tania, ¿necesitamos consumirla en la adolescencia? ¿Por qué? La leche tiene, como comentaba, pues un importante aporte de calcio y también de vitamina D, por lo que no es recomendable dejar de consumirla en esta etapa de la vida. Es muy importante para una adecuada salud ósea. Sobre todo en la adolescencia es cuando se alcanza el pico de masa ósea, que es como la máxima cantidad de tejido óseo que se puede adquirir en el esqueleto al finalizar el crecimiento. Si se va a consumir leche, ¿qué tipo de leche es mejor consumir y cada cuánto? Lo más recomendable es consumir leche reducida en grasa, leche descremada o semidescremada. Y lo máximo recomendable es consumir 500 mililitros al día, de acuerdo con recomendaciones para la población mexicana. Es decir, dos tazas de leche al día y no más de esa cantidad. Tania, ¿existen ventajas sustanciales entre consumir leche entera y leche reducida en grasa? Es recomendable el consumo de leche descremada, ya que la leche entera tiene un mayor aporte de grasa saturada. El consumo como tal de grasa saturada de la leche y de otros alimentos contribuye a la ganancia de peso, la cual está asociada con la aparición de enfermedades cardiovasculares. Tania, ¿qué es la lactosa y en qué consiste la intolerancia a esta sustancia? La lactosa es la principal azúcar de origen natural que hay en la leche y en los productos lácteos, y las personas que tienen intolerancia a la lactosa pues no pueden digerir este tipo de azúcar que contiene la leche. Por lo general, la intolerancia a la lactosa se debe a la escasez de una enzima que se produce en el intestino delgado, que se llama lactasa. Tania, ¿a qué edad ya no es necesario consumir lácteos? No hay una recomendación de edad para dejar de consumir lácteos, sin embargo, se debe de considerar también el tipo de lácteo. En el caso de la leche, consumir la que sea descremada, es decir, la que tenga menor cantidad de grasa. Y en el caso de los quesos, por ejemplo, preferir aquellos que sean frescos y que también tengan un bajo contenido de grasa, como el panela o el requesón. Gracias por las respuestas y los consejos que les das a los jóvenes que nos están viendo. Yo creo que les van a ser muy útiles. No sé si quieres agregar alguna cosa, si no, pues ya terminamos. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Deseo que les sea útil. Seguro que sí. Muchas gracias. En este programa hicimos un recorrido por las principales bebidas del planeta. Café, té, bebidas fermentadas de leche y bebidas con frutas. Por supuesto, se trata de una tradición tan rica que es imposible mencionar tantas variedades y preparaciones. También hablamos sobre las propiedades nutricionales de muchas de las bebidas populares en México, como el café, las infusiones y los licuados. Recuerda que lo tradicional, lo natural, lo típico, no significan forzosamente que sean saludables. Por eso, esperamos que la entrevista y todo lo que te presentamos en este programa te ayuden a tomar mejores decisiones a la hora de preparar y elegir tus bebidas. Disfruta las bebidas del mundo con responsabilidad y conocimiento. Como siempre, tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. No olvides que nos interesa escucharte y conocer tu opinión. Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros. Vida saludable, una buena decisión. Hasta la próxima.